pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La paz de tu alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, verso 11. No es extraño vivir tiempos de tristeza o de angustia. Todos en nuestras vidas los atravesamos de cuando en cuando. Tiempos de soledad o incluso de desesperación. Aquí el autor del Salmo expresa la profunda tristeza en la que se ve sumida su alma, pero también nos dice cómo dispone su corazón y su voluntad para, de un modo determinante, vencer esa tristeza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La alabanza al Dios del cielo. Es el apóstol Santiago quien en el capítulo 5, verso 13 de su carta nos dice: ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero en este caso el salmista no decide cantar alabanzas por causa de su alegría, no. Precisamente es por todo lo contrario, por el abatimiento de su alma. Esto no deja de ser una gran lección para nosotros en este tiempo, pues nuestras almas se pueden estar viendo turbadas o incluso abatidas por todo lo que estamos viviendo. Pero en estas palabras encontramos ánimo y esperanza. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si leyésemos al profeta Jeremías, podríamos comprobar cómo en el capítulo 29 redacta una carta a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. La situación de dichos cautivos era la de esclavos de los babilonios. Pero él les trae una palabra de Dios de gran importancia y que sin duda tuvo que animar los corazones de aquellos hombres. Lo podemos leer en los versos 11 y 12 o incluso en el 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si solamente vivimos dependientes de nuestras capacidades o de nuestras propias expectativas, es cuestión de tiempo que todo se nos venga abajo. Las decepciones, las frustraciones y todas las dificultades que se van acumulando en la vida irán acumulando un peso en nuestras almas que no podremos soportar. Pero ¿qué ocurre si depositas tu confianza y tu esperanza en Dios? ¿Qué beneficio encontrará tu alma en alabar al Dios del cielo? Paz y esperanza, los dos pilares que sanarán tu alma de la tribulación, la tristeza y la desesperanza. Hoy son muchas las situaciones que pueden arrastrar nuestros corazones a la angustia, pero puedes encontrar de nuevo la paz que anhelas. Vuélvete a Dios, acércate a Dios por medio de Cristo Jesús. Puede que hoy añores el pasado. Puede que pienses que ya no volverán los tiempos en los que todo era más normal. Pero yo te invito a acercarte a Dios, porque en Él encontrarás que tu futuro será mejor que tu pasado. Pues lo mejor siempre está por venir para aquellos que esperan en Dios. Aunque la visión tardara, aún
por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.